Esta es la bellísima Cartagena de Indias, ciudad de historia, cultura y turismo. Su población supera el 1 millón de habitantes y el número de visitantes nacionales y extranjeros al año duplica esa cifra. Todas estas personas están expuestas a una enfermedad alérgica. Debido a que las condiciones de humedad y temperatura de la ciudad son ideales para la proliferación de alérgenos como los producidos por los ácaros del polvo casero, la principal recomendación es evitar la exposición con la fuente que causó la reacción alérgica. Pero, ¿y qué tal si los combatimos desde adentro? En el Instituto de Investigaciones Inmunológicas de la Universidad de Cartagena llevaban varios años estudiando las enfermedades alérgicas del Caribe. Descubrieron que hay dos especies de ácaros que son los principales causantes de estas alergias y decidieron usar la biotecnología para combatirlos. Por eso diseñaron y produjeron una proteína aislando y manipulando los genes de los ácaros. Luego la sometieron a estudios celulares y con muestras de sangre de pacientes alérgicos y a pruebas estructurales y de aplicación en animales, confirmando su efectividad. Los investigadores de la Universidad de Cartagena, que identificaron los ácaros más malignos y que produjeron una proteína capaz de hacernos inmunes a sus ataques, consiguieron patentar sus proteínas en diferentes países y ahora esperan terminar sus estudios en animales para aplicar en humanos y dotarnos de un ejército inmunológico que nos defienda de los ataques de los ácaros. Él es el profesor Leonardo Puerta, doctor en Ciencias Biológicas y profesor titular e investigador del Instituto de Investigaciones Inmunológicas de la Universidad de Cartagena, instituto en el que dirige importantes proyectos, además de diferentes tesis de grado de maestría y doctorado. La investigación es la búsqueda del conocimiento. Representa dedicarse a responder al porqué de las cosas. Y en la medida que se asume, la investigación es un compromiso, un oficio que demanda dedicación y entusiasmo para hallar lo que se busca. Y ella es Daniela, una joven estudiante de trabajo social que hoy conocerá el proceso que vienen realizando para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades alérgicas. Para mí la investigación es ir más allá de lo obvio y lo aparente. Para mí la investigación es permitir generar nuevos conocimientos que tengan una incidencia en lo social. Buenas, profesor Leonardo. Mucho gusto, Daniela, ¿cómo está? Me dijeron que viniera acá donde usted. Te invitamos para darte a conocer una de las investigaciones que estamos desarrollando en el Instituto de Investigaciones Inmunológicas, dirigidas a obtener proteínas que pudieran servir para un mejor diagnóstico y tratamiento de las alergias producidas por los ácaros del polvo de habitación. Y para Dani, ¿qué será un ácaro? Un ácaro es una bacteria. Los ácaros del polvo casero son artrópodos que miden alrededor de 300 micras, difícilmente se ven sin ayuda de microscopio, que habitan fundamentalmente en el polvo de las casas, donde se acumula polvo, en el colchón, las alfombras, y cohabitan con el hombre. Uy, no, me dieron como ganas de vomitar, realmente, porque eran esos bichos así tan horribles, así, ve los pelitos. Igual sé que son microscópicos, que a simple vista no se pueden ver, y pensar que está en cualquier lugar donde vaya, uy, eso me da mucho asco. Hay un punto muy importante en nuestra investigación, que partieron primero de identificar en nuestra población cuáles eran los componentes principales que inducían las alergias. Dos, saber qué tipo de alergia tenían las personas en nuestra población. Pero aquí el punto clave está, desde el punto de vista de generar un conocimiento muy valioso para la comunidad, es que contribuimos a hacer reconocer de que el ácaro Blomia tropicalis es capaz de inducir alergia y por lo tanto debe utilizarse sus componentes para hacer diagnóstico e inmunoterapia. ¡Un momento! ¿Inmuno qué? Inmunoterapia es como una terapia autoinmune, algo así. Inmunoterapia significa terapia inmunológica, pero hablando en los términos de las alergias, es una especie de vacunación en la cual se administran a la persona que padece la alergia agentes inductores de la alergia de una manera bien dosificada para que el sistema inmune se entrene, se capacite para responder mejor. El profe Leonardo y su equipo debieron caracterizar los componentes de los ácaros que nos causan una reacción alérgica para poder manipularlos en el diseño de su proteína recombinante. Se produce la proteína por medio biotecnológico, o sea,
utilizando microorganismos y manipulando información genética. Entonces, ahí al obtener esa proteína la llamamos recombinante. Y se llama recombinante porque vienen del DNA recombinante. Entonces, esas proteínas recombinantes no son naturales. Son obtenidas en el laboratorio mediante microorganismos, sea levadura o bacterias. El diseño de la proteína tuvo que ser enviado al exterior para que fuera sintetizado y poderlo producir luego en el laboratorio. Pero antes de poder ver este proceso, Daniela tendrá que pasar por unas pruebas para determinar si es alérgica a los ácaros. ¿La doctora Josefina? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, Daniela. Josefina Saxok. Siéntate. Gracias. Ella me explicó que me iba a hacer dos tipos de pruebas, una cutánea y otra de sangre. En la cutánea consistía en aplicarme 9 productos en el brazo, de compuestos que daban alergia, y luego con una lanceta me puyaba en donde me había echado las goticas para ver en cuál reaccionaba alérgicamente. En el producto que ella me echaba, en el lugar donde ella me echaba el producto, si se me ronchaba y se me ponía rojo, era porque era alérgica o no. Pero no tuve alergia a ningún producto. De acuerdo a estos hallazgos, tú no eres alérgica a ninguna de las sustancias que yo te probé. Específicamente no eres alérgica ni a los ácaros, hongos, perro, gato, cucaracha. Ahora vamos a pasar al otro examen, que es la muestra de sangre. Está bien. Es necesario tomarla para realizar las otras mediciones de alergia. Yo sí soy más cobarde para las puyadas, y más si son de sangre. Uy, no, eso ya me pongo mal. Entonces, cuando me estaban haciendo ese tipo de pruebas, yo estaba asustada, yo no quería ver la aguja, no quería saber nada de ese momento. Pero más fue el susto que de pronto el dolor que pude sentir. Después de superar el susto que tenía por la prueba de sangre, ahora Dani podrá ver de cerca cómo producen la proteína de la que tanto le han hablado. Actualmente, para el tratamiento de las alergias provocadas por los ácaros, se usa un extracto de los mismos artrópodos, compuesto por algunos elementos implicados en la alergia y muchos otros que no, por lo que no se deberían suministrar. La proteína diseñada por el profe Leonardo contiene únicamente elementos que participan en las alergias, por lo que promete un diagnóstico y tratamiento individualizado y más eficaz. Una vez recibido los genes sintetizados en Estados Unidos, se toman y se introduce en una bacteria. Esa bacteria no produce infecciones, no es patogénica, no. Se empieza a cultivar en el laboratorio. O sea, se le dan alimentos propios para la bacteria y ella comienza a multiplicar y a reproducirse. En ese tiempo de reproducción o multiplicación de la bacteria, que pueden ser 24 horas, ella produce la proteína codificada por los genes que le metimos. Entonces tenemos nuestra bacteria eficientemente crecida, como se puede notar acá, donde se observan puntos de crecimiento que conocemos como colonias aisladas. Debemos proceder a expandir el número de esta población bacteriana en otro tipo de medio de cultivo, que es líquido. Después que ya la bacteria terminó de crecer, se aísla la bacteria, se rompe la bacteria porque las proteínas están dentro, o sea, se rompe la membrana, y se liberan un montón de proteínas, de la bacteria y la del ácaro que le metimos la información genética. Ahí el reto es aislar la proteína del ácaro de las demás proteínas de la bacteria. Eso lo llamamos como purificación. Ya aquí tenemos nuestras células resuspendidas en un reactivo que nos va a permitir la liberación de nuestra proteína de interés. Y con ayuda de un equipo conocido como sonicador que emite ondas de sonido que fracturan la célula, vamos a completar el proceso de lisado de nuestra bacteria. Marlon, ¿eso donde introduciste es qué es? Esto es hielo. La idea es que este equipo, cuando está emitiendo las ondas de sonido, produce calor. Ese calor puede destruir nuestra proteína. Entonces, para regular esas temperaturas, se coloca la muestra en hielo. Con Marlon, sí fue bien interesante llegar al laboratorio, pues me puse la bata, como toda una
doctora. Y además ver en cada uno de los espacios qué paso se podría hacer ahí. Era muy metódico de pronto en el sentido de que tenemos que coger aquí, después tenemos que ir para allá y tenemos que ir para acá y tenemos que... Pero era también cómo los pasos llevan a una cosa y las secuencias que se pueden dar. Y ver también lo complejo que puede ser crear una nueva vacuna. De pronto a veces uno la ve nada más cuando se la van a inyectar o algo así, pero no comprende más allá de todo ese proceso que lleva. Y apenas están... descubrir que en ese laboratorio apenas se están haciendo las pruebas y todavía no va a salir como tal al mercado, entonces fue muy chévere. Y además que Marlon era un bacán, que estaba ahí explicando como paso a paso todo lo que tenía que hacer. Bueno, aquí te voy a explicar. En el lado derecho puedes observar lo que se conoce como interés. Vemos. Con la proteína ya purificada, es momento de verificar su eficacia. Por eso Dani visita un nuevo espacio para ver las pruebas que se deben hacer con pequeños ratones de laboratorio. Daniela, este es el bioterio. Aquí están los ratones, en la cual vamos a hacer la evaluación in vivo de la proteína de fusión. ¿Me haces el favor, me cierras la puerta? Vale. Cuando estaba con Dalgi en el laboratorio, cuando estaba inmunizando a los ratones, realmente yo no podía creer que eso podía ser posible. O sea, ella de cosas no los besó a esos ratones. Y yo estaba asustada. Yo estaba que cogía esa caja y la tiraba por allá y me iba corriendo. Lo primero que se realiza es tranquilizar el ratón y posteriormente se hace una sujeción de esta manera. Se toma el ratón y se administran solamente 150 microlitros del antígeno recombinante, de la proteína recombinante, vía intraperitoneal de esta manera. Esto no causa ningún dolor, ningún trauma al ratón y se coloca nuevamente en su puesto. Se toma unos ratones que están, digamos, sanos y se le va a inducir o a provocar una respuesta alérgica. Entonces, al ratón, a un grupo de ratones, se le aplica la proteína híbrida, que es objeto de nuestra invención, y a otro se le aplica el extracto alergénico, que es lo que se usa actualmente para inmunoterapia y diagnóstico. Y se observa qué le pasa al ratón, qué tipo de anticuerpos produce, qué tipo de proteínas, citoquinas está produciendo, si al administrarle la proteína híbrida tiene dificultad respiratoria y en qué nivel, comparado con el extracto. Aquí vemos el resultado de la evaluación de la función pulmonar, lo que me está indicando que esta proteína recombinante tiene menos capacidad de inducir una obstrucción de los bronquios que los ratones que fueron inmunizados con extracto completo. Estos datos nos están sugiriendo que esta proteína puede tener propiedades para vacunas contra las alergias. Cuando estaba en la oficina, ya con Dalgis, ella me muestra las patologías de los pulmones de los animales, de estos ratones que ya han sido sacrificados en tres proteínas que le han ingerido a estos animales. Entonces, de ahí vemos también un gran avance que se tiene con la proteína que se está trabajando en la universidad, porque se ve que tiene menor riesgo de producir algunas alteraciones de inflamaciones o de moco a comparación de otras que sí tenía. Entonces me mostró como un cuadro de comparaciones así, donde yo también podría identificarlo y me señalaba algunos de los riesgos que tenían de pronto algunas proteínas, a diferencia de la que ellos están inventando. Hemos visto a Daniela muy pendiente de todo el proceso de investigación, pero ya va siendo tiempo de conocerla un poco más. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva expedición ambiental por los 99.5 FM de UDC Radio. Les habla Daniela Arbeláez. Daniela tiene 20 años, es estudiante de trabajo social y como resultado de un proyecto de investigación, conduce un programa de radio sobre saberes interculturales y defensa del territorio. Es para que hagamos la próxima semana una nueva expedición ambiental. Su pasión más grande es el teatro. Por eso aún conserva los vestuarios de sus papeles más significativos. ¡Qué pique! ¡Tengo hambre! ¡Estoy hablando de barbaridad! ¡La boli esa que...! Además, practica yoga, con el fin de desestresarse y olvidarse un poco de sus obligaciones. Y aunque le gustaría ser vegetariana, dice que no puede ver una vaca sin pensar en comérsela.
también se atreve a cantar, aunque reconoce que debe mejorar más. Y su sueño más grande es ser un gato, porque ellos representan algunas de sus características: independencia, tenacidad y curiosidad. Dani, conductora de radio, actriz de teatro que hace yoga pero que no puede dejar la carne, que le gusta cantar y que sueña con ser un gato, ha aprendido mucho en este día sobre las enfermedades alérgicas del Caribe y el trabajo que vienen desarrollando en su universidad para ofrecernos a todos una solución a largo plazo. El proyecto liderado por el profe Leonardo ha sido patrocinado por el Programa Nacional de Biotecnología de Colciencias y ha conseguido unos muy buenos resultados que sugieren que van en el camino correcto para el desarrollo de una vacuna. Y aunque les falta mucho por recorrer, su trabajo ya fue patentado en Singapur, Estados Unidos y Colombia. El haber obtenido la patente de invención con estos trabajos significa, en primer lugar, un reconocimiento internacional de nuestra capacidad de generar conocimiento. Lo que hemos logrado esta patente es darle una fuerza, un impulso a nuestra universidad como institución, que se reconozca que sí hace investigación, que se reconozca como una entidad, una universidad con ciertas potencialidades. Eso representa una gran satisfacción y motivación para seguir adelante. Creo que este proyecto le apunta a Cartagena en el sentido de que no es un proyecto que esté descontextualizado, sino que es un proyecto que está ahora mismo en vigencia. O sea, las alergias es una enfermedad que de pronto puede ser muy visible y que todos tenemos, y que siempre un medicamento, uno va al médico, no, tome ese medicamento y listo, y ya. Y así vivimos toda la vida pensando en que un medicamento nos va a poder salvar. Pero entonces también cómo pensarse la manera de acabar con eso, de pensarse una verdadera calidad de vida. Y creo que desde el Instituto de Investigaciones Inmunológicas de la universidad se están pensando eso, ir más allá de un simple medicamento que se puedan aplicar, que puedan tomar durante el malestar, sino que puedan ser definitivos. Bueno, que vuelvas pronto, haces muy bien. Vale. Todo este trabajo en lo personal representa es éxito. Donald. En un oficio. Entonces, es una satisfacción que la gente vea que los académicos, los científicos que me conocen, en las sociedades científicas a las que pertenezco, de que yo como persona, estando vinculado a un instituto de investigación inmunológica en la Universidad de Cartagena, puedo generar este tipo de productos. Y las felicitaciones emocionan, los reconocimientos emocionan, ayudan a seguir adelante y ayudan a enfrentar las dificultades. Yo creía cuando era muy pequeña que los investigadores eran así como todos ancianos, que pasaban solitarios en un lugar ahí escondido con unos lentes gigantes y pues pasaban de frente a un microscopio. Siempre tenía esa idea. Pues es una idea mucha que te venden a uno en los muñequitos y en todas las series que uno se ve. Pero hoy en día entiendo que el investigador puede ser cualquier persona que se proponga o que pretenda indagar algo acerca de algo o que tenga esa necesidad de descubrir un nuevo conocimiento. Fue cuando me llevaron a un cuarto donde habían millones de ratones. Eso estaba lleno de ratones. A los jóvenes hay que motivarlos para que hagan investigación por varias razones. Primero, como dicen por ahí, en la juventud está la esperanza. En la juventud van a ser los hombres de mañana que van a responder por Colombia. Entonces, ahí hay un compromiso. Y la investigación es uno de los factores de desarrollo de los pueblos. Si despreciamos, subestimamos el valor de la investigación, son naciones destinadas al fracaso. Para mí esta experiencia realmente fue un aprendizaje total. Desde el primer momento que me acerqué a ella, descubrir nuevas posibilidades de cosas ya. Entonces acercarme a un nuevo mundo, acercarme a conocer a nuevas personas con nuevas prácticas que de pronto muy alejadas de los de mí, realmente fue una experiencia que realmente valoro muchísimo. Y como yo dije, cada reto que hice fue muy bacano. Desde sacarme la sangre hasta ver los ratones esos que entré en pánico, creo que me llenó a mí como persona. Y que creo que es lo importante aquí, que uno se fortalezca también mucho como persona. La exposición constante a factores que nos pueden llevar a reacciones alérgicas hace que nuestra productividad disminuya frecuentemente. Los tratamientos actuales pueden mejorar nuestros síntomas, pero en cuestión de días podemos recaer de nuevo.
Por eso son valiosas las iniciativas que, como esta, buscan remediar el problema de raíz, ofreciendo soluciones a largo plazo y mejorando la salud y la calidad de vida de los pobladores y visitantes del Caribe colombiano. Para que así, no tengamos excusa alguna que nos impida disfrutar de la belleza de la región.